lleva 28 años trabajando por el toreo en Navarra. El toreo es una vocación en que en principio no se sabe por qué, y cuando lo siente no tiene más necesidad que ser matador de toro, porque si no, no te realiza. Un becerrito que su madre me lo dejó pequeñito y lo he criado a biberón, y hoy es mi amigo, es un animal increíble y lo que le amamos, ellos lo saben. Ha cantado durante 15 años en la Ópera Nacional de París. Yo no sé qué hay en ti tan bonita. Donde quiera que yo canto, pues todo el mundo echa la cabeza atrás para ver quién es el que canta. Una cosa se dice de tantas maneras, pero hay que encontrar la mejor manera para que toque al otro que está enfrente. Me ha tocado actuar con Plácido Domingo, como Serra Caballé, con Ann Anderson, con José Carreras, con Alfredo Kraus. Lleva 17 años fabricando coches de competición como este. Hubo gente que se interesó por mis modelos de coches y eso me motivó para montar el negocio. Se montó el doblador de las escenas de acción de las películas de A Todo Gas. Uh-huh. Y se bajó el hombre alucinado. Dice que era el coche que más rápido se había montado de su vida. José, Juan Carlos y Manuel nos demuestran que tienen muchas cosas que contar. Soy Manolo de los Reyes, soy matador de toro, director de la Escuela Taurina de Navarra. El toreo es una vocación en que en principio no se sabe por qué, simplemente te gusta, quieres vivir y sentir eso, y cuando lo sientes no tiene más necesidad que ser matador de toro, porque si no, no te realiza. En Navarra hay madera para todo, y como no, para toreros, porque ha sido pionera en el mundo del toro. Un animal increíble, es un becerrito que su madre me lo dejó pequeñito y lo he criado a biberón, y hoy es mi amigo y ya es un toro y ya tiene hijos, y bueno, pues nos llevamos fenomenal. Los animales, si les das cariño, ellos te dan más, y eso, el bravo es así, el toro bravo es un animal increíble y los que le amamos, ellos lo saben. Hola, ¿qué tal? Encantada. Igualmente. Gracias por habernos invitado a tu casa aquí en Rada, que nada más entrar ya tiene mucho ambiente taurino. Bueno, esto es un poquito de mi historia, de mi vida, ¿no? Y aquí tengo este rinconcito taurino para mis amigos que vienen y así recordamos viejas experiencias. ¿Y cómo termina un gaditano de Sanlúcar de Barrameda aquí en Navarra? Pues termina por una cosa muy sencilla. El gaditano, aunque lo vea mayor, fue joven, entonces estaba lleno de ilusiones y con un deseo enorme de ser torero, no sabía ni cómo ni dónde, y se echó a la carretera, al mundo, para buscar una oportunidad. Y cuando llegué a Navarra sentí un calor que no me habían dado en otro sitio, y me quedé, y todavía no me han echado. ¿Y tomó la alternativa en Tolosa? Sí, efectivamente. El día 24 de junio del 73, pues era un sueño. Ser torero es una vocación, es algo que no sabe por qué quiere ser torero, porque además de niño no quieres ponerte rico ni quieres ser famoso, simplemente te gusta torear. Luego vas toreando, vas conociendo y ya pues te entra más ambición, más ilusiones de querer conseguir ciertas cosas que para uno que nace en una familia humilde pues es la única forma de poderles ayudar, ¿no? Esa es para vestirme, para matar la corrida de San Fermín Chiquito del 78. Y me había pegado una cornada unos días antes. Y bueno, pues antes de vestirme estaba poniéndome unas vendas y unas cosas ahí. Y con la cornada casi fresca hay que salir al ruedo.
Sí, el torero, mientras que pueda estar de pie, torea. Porque la afición, la ilusión y el compromiso que tiene contigo y con las personas que creen en ti, puede mucho más que el dolor y que todo eso. Yo seguí luchando, luego me fui a México, estuve 3 años y fui el torero europeo que más número de corridas toreó en México. Tampoco me sirvió demasiado, pero me sirvió para mí estar contento conmigo y que la gente del toro me respeten como tal. Es difícil llegar. Es difícil. Porque se necesita una serie de cosas muy importantes. Y cuando falla una, no es posible culminar, digamos, todo aquello que ha soñado. Pero no es imposible y las personas, cuando somos jóvenes, podemos conseguir lo que nos dé la gana. Manolo, y ahora ayudas a muchos jóvenes a por lo menos intentar conseguir ese sueño. Sí, efectivamente, pues ya me siguieron y aquí tuve que hacer una escuela para darle forma y la verdad que aquí está y vamos a verla. ¿Sí? Vale, pues vamos. Gracias. Bueno, aquí tenemos la plaza en la que han entrenado muchos que ya están en la primera línea del toreo. Efectivamente, aquí han salido ya como 4 o 5 matadores de toros, 15 o 20 banderilleros, picadores, rejoneadores, es decir, todos los incluidos y mozos de espada también, varios. ¿Hay afición en Navarra al toreo? Pues Navarra es pionera en el mundo del toro y cómo no. Lo que pasa es que se expresa más con los encierros, las vaquillas, que es lo que tiene más próximo la criatura cuando... Pero desde que está la escuela, que son 28 años que llevamos luchando, pues ya te digo que han salido más toreros que en toda la historia, ¿no? Y además aquí vienen desde chiquititos, ¿no? Sí, es muy importante que el niño comience medio jugando. Con 9 años, hay varios que están con 9 años. Pero que son esponjas, aprenden jugando, ¿no? Y cuando tienen 12 o 14 años ya son toreritos. Manolo, me han chivado que tienes un amigo un tanto especial en el campo. Ah, sí, mi amigo Estropio, sí. Este es un animal, un becerrito que su madre era muy buena madre, pero no le dejaba mamá. No me adelantes la historia y vamos a conocerlo. Vamos. Vamos. Ya está aquí el Estropio. Ya está aquí. Vamos. Manolo, cuéntame quién es Estropio. Pues mira, Estropio es un becerrito que yo lo crié porque la madre no le quería dar de mamá. Y las vacas cuando paren lo suelen esconder. Y en este caso lo había echado a un barranco. Le llevé a caza, le lavé con agua caliente y total, el hombre empezó a tomar el biberón y ahora mismo pues ha hecho un toro. Y me quiere muchísimo, él me sigue como si yo fuese la madre. Ha hecho un toro y yo por eso te he dicho, Manolo, nos vamos a venir aquí, que aquí está Estropio muy lejos, pero le hemos visto que lo tratas como si fuera un perrito, un cachorrito. Sí, ¿no? Él conmigo tiene un cariño especial y él incluso me acaricia con la lengua, es su forma de agradecer. Incluso a veces estoy haciendo cosas por aquí en la finca y él deja las vacas para venirse conmigo. Generalmente ellos se quedan con su especie. Pero en este caso, él continúa conmigo una complicidad especial, ¿no? Pues Manolo, gracias y te dejamos que sigas aquí con tus amigos. Nosotros vamos a ir corriendo, ¿eh? Yo tengo mucho miedo, Manolo. Gracias, porque estos son amigos fieles, de verdad. Gracias. Bueno. Soy el señor José Ochagavía, he estado cantando en la Ópera de París durante 15 años. Pero nunca se lo di.
Pues mi voz, pues no sé lo que tiene de especial, pero donde quiera que yo canto, pues todo el mundo echa la cabeza atrás para ver quién es el que canta. Casualidad de que fui a París y una persona pues me oyó cantar y a raíz de eso pues empecé a tener conocencias, a tener amistades y de eso, y terminé en la Ópera de París. Yo no sé qué hay en ti tan bonita. Una cosa se dice de tantas maneras, pero hay que encontrar la mejor manera para que toque al otro que está enfrente. Me ha tocado actuar con Plácido Domingo, como Sara Caballé, con Ann Anderson, con José Carreras, con Alfredo Kraus. José, ¿qué tal? Muy bien, ¿y vos? Bonjour. Bonjour, bonjour. ¿Cómo está le vous? Très bien, ¿y tú? Moi de même. Qué bien, habla José, o Kiko, como se le conoce aquí en francés. Como quiera usted. Kiko me conocen los mayores, los jóvenes a lo mejor no, pero siempre Kiko con mucha honra, que me lo diga muchos años. Sí. José, aquí hemos quedado en esta Plaza de los Fueros de Falces, la Nueva York chiquita, ¿no? Se le conocía. Pues entonces, Falces era, le decían Nueva York el pequeño. Porque teníamos de todo, en los años aquellos del 45, 50, 60, todo esto era un pueblo magnífico, tenía 16 o 17 bares. ¿Siempre han tenido esa vena artística, quizás? Sí, sí, en Falces siempre, ha habido muy buenos joteros y hay siempre, y siempre pues ha habido buenos músicos. José, ¿y usted es uno de ellos? Bueno, yo soy, sí, uno de ellos, pues a puro de trabajar y como mi madre me dio esta voz que siempre procuro reservarla, pues me ha ido mucho en la vida y me ha dado mucha satisfacción. Y aquello pues a mí me entraba en el alma. Y yo en casa después estaba imitando lo que cantaban. Cuál rosa eres tan bonita y el perfume desde tu amor. Y mi padre decía, pero ¿cuándo te vas a callar? ¿Cuándo te vas a callar con este que estás siempre cantando? Y cuando iba al campo a trabajar con solo 8 añitos, pues, también cantaba. Hombre, con 8 años y medio empecé a trabajar y a los 9 años pues fui a guardar una cabaña a las Bardenas hasta que vendiera al pastor. El patrón me llevó andando con un caballo grande, andando y otras veces eso, y me dejó allí, estuve 4 noches y 3 días solico. A la intemperie. A la intemperie. José, y tanto tiempo en el campo también le hacía cantar, y cantaba a los animales, me imagino. Hombre, a los animales, a todos les cantaba, no tenía otros compañeros en el monte que las ovejicas pobres, y cabritos y cabras y demás, pues sí, siempre cantando. Como el azar, aunque mil años viva, yo siempre, siempre te diré. Y le surge la ocasión de ir a recoger remolacha a Francia. Sí, y allí nos instalamos y nos pusimos a vivir fijamente allí. Y allí hemos pasado pues muchos años. Y viviendo allí un día de casualidad, le surge una oportunidad. Me encontré con un amigo que vivía en París, que era Feliciano Torres, que es de Falces, y dice, mira, esta noche hay una fiesta valenciana, hay una cena y después de la cena dan un reportaje, o sea, un concierto hasta el alba, que duraba toda la noche. Si quieres vamos a cenar y vimos el ambiente. Y claro, pues, dijo, pues vamos a ver el ambiente español un poco. Con que fuimos y cenamos y demás, y a mí no me dijo nada, pero fue a ver el organizador de la fiesta y dice, mira, tengo un amigo que canta como un dios, si pudiera usted hacerlo cantar en el escenario. Y dice, bueno, pues ya veremos a ver, porque hay 2 orquestas, hay 6 o 7 cantores, ya veremos a ver si encontramos un hueco. Viene a eso de las 4 de la mañana, estaba yo en un mostrador detrás de la sala comiendo un bocadillo y echando una cervecita, y viene, José, corre, ven, corre, ¿qué pasa? Y dice, pues corre que vas a cantar. Digo, ¿cantar a las 4 de la mañana? ¿Estás bien de la cabeza, no? Y dice, sí, ven, corre, que vas a cantar. Y subí al escenario y empecé a cantar y aquello se calmó, el alboroto aquel se calmó de tal manera que digo, bueno, pues ya terminé de cantar la primera canción y unos aplausos, una cosa, y más, y bueno, pues me hicieron vaciar todo mi repertorio allí, que si la Yayay, que si Granada, que si Valencia, que si Vasco Navarro VI, que si, bueno, todo lo que sabía. Con que aquella noche fue abrirme una luz en mi vida,
Después vino otra compañía a buscarme y aquello era Le Bout du Nord y era la vuelta al mundo en 80 minutos. Y allí pues cantábamos de todo. Era de la Belle Époque, de canciones antiguas a canciones modernas y así pasamos hasta que hubo un concurso en la ópera. Y una persona me dice, José, tienes que ir a la ópera, tienes que ir a la ópera y presentarte. Llegué allí y bueno, que me llamaron el último, salí a cantar y subí al escenario y digo, es un dorma, es un dorma. Bueno, canté retornando y viene el director de la escena y dice, no sé si trabaja usted con alguno o no, pero lo hace como Dios. Trabajé, canté como canta, que lo canta muy bien. Usted está cogido. Con que me cogieron. Y se ha codeado con los más grandes. Pues sí. Con Pavarotti. Con Pavarotti, con Carreras, con Ann Anderson, con, bueno, con Plácido Domingo. Plácido Domingo, con Montserrat Caballé, con, bueno, con artistas, figuras mundiales muy conocidas en el mundo entero, que aquellos pues me han aprendido mucho y he aprendido mucho de ellos y aquello era un sueño, para mí era un sueño. José, muchos años de trabajo, pero en el 92 ocurre un accidente en Sevilla. ¿Y qué pasa? Pues nada, fuimos todos muy contentos, sobre todo yo, porque era a España a cantar Otelo. Modificaron el escenario y quitaron algún pilar de sujeción. Y claro, pues nos hundimos de 10 metros de altura. Y caímos 43 personas, una muerte. Hubo 40 heridos y yo estuve herido bastante grave. Después, a raíz de eso, estuve 3 años de convalecencia, de lucha por salir adelante, porque me quedé paralítico, tuve reventado la línea blanca, el esternón, estuve un riñón estripado y a raíz de eso, pues ya me pusieron a la jubilación por inapto al trabajo. Bueno, José, pues nos vamos a despedir llegando hasta Plaza de los Fueros aquí en Falces, pero lo que queremos es despedirnos escuchándole cantar. Pues muy bien, pues esto va para ti, María. Gracias, José. Tienes cara de flor bonita y de rosa tienes color. La cual rosa eres tan bonita y el recuerdo es de tu amor. Soy Juan Carlos Silvestre, llevo 17 años fabricando vehículos de competición. Son vehículos con motor de 1.100 centímetros cúbicos, con mucha potencia, pero tienen poco par, entonces les cuesta llegar a esa velocidad. Pero de 0 a 200 podría estar en torno a 12-15 segundos aproximadamente. Yo fui a comprarme un coche pues hace ya bastantes años y no podía comprarlo, lógicamente valía muchísimo dinero, no puedo, me lo fabrico. Y claro, ganaba muchos campeonatos y a raíz de eso pues hubo gente que se interesó por mis modelos de coches y eso me motivó para montar el negocio. Se montó el doblador de las escenas de acción de las películas de A Todo Gas. Uh-huh. Y se bajó el hombre alucinado, dice que era el coche que más rápido se había montado de su vida. Este irado a Estados Unidos, para Nueva York concretamente. Juan Carlos, ¿qué Hola. Tal? ¿Encantado? ¿Qué tal? Encantado. Aquí te pillamos trabajando un poco, ¿no? Es un poquillo, sí. En este taller en el que, ¿qué hacéis? Coches, ¿no? Por lo que parece. Fabricamos vehículos de competición, sí. Los diseñamos enteros y los fabricamos. Y los ponemos en marcha en pista, bueno, competimos con ellos y demás. Aquí tenemos uno que, bueno, ya le queda poquito. Poquito, sí. Este apenas en una semana, poco más, estará ya en el cliente. Este es un vehículo que va para Francia y bueno, es la última evolución con el último motor, el último modelo de motor. Y bueno, lleva todos los extras, es un, digamos, un vehículo exposición para que un poco se vea toda la cantidad, o sea, la cantidad de cosas que podemos llegar a poner, ¿no?, en un coche, ¿no? ¿Qué características tienen que tener estos coches? Estos tienen un reglamento bastante extenso y bueno,
Básicamente no tiene que exceder de 1000 centímetros cúbicos, de unas medidas determinadas y tiene que tener un peso determinado. Esto es un poco a grosso modo. Esto hace que sea un vehículo muy, muy eficaz porque es muy ligero y con mucha potencia. Me imagino que estos coches pasan de 0 a 200 en ¿cuánto? Muy rápido, tenemos de 0 a 100 en 3 segundos. De 0 a 200 le cuesta, la verdad es que marcha velocidades muy altas, sí que llega a 230, pero le cuesta un poco más porque son vehículos con motor de 1000 centímetros cúbicos, con mucha potencia pero tienen poco par, entonces les cuesta llegar a esa velocidad, pero de 0 a 200 podría estar en torno a 12-15 segundos aproximadamente. ¿Y cómo se conducen estos coches? ¿Como un coche normal? Sí, exacta, es más fácil que un coche normal porque tenemos tres pedales como todos los demás, embrague, acelerador y freno, pero aunque tengamos embrague únicamente se usa para salir y luego una vez que sales con el acelerador a fondo, con el cambio de levas que hemos diseñado, pues subes y bajas marchas sin pisar el embrague y sin soltar el acelerador. Entonces es muy rápido, apenas en 30 milisegundos subes de marcha de una marcha a otra. O puedes bajar y llevar a bajar pues tres marchas en un segundo. Lo que pasa es que el motor, pues bueno, hay que frenar para después bajar tres marchas en un segundo, si no, pues lo romperíamos, ¿no? Pero es muy rápido, es más fácil que uno normal porque no tienes que usar más que conducir sin soltar las manos de volante y subir y bajar marchas y es exactamente igual. Se para mucho más rápido y acelera mucho más rápido. Juan Carlos, esta sería la estructura de un coche, pero por aquí tenéis algunos ya terminados. Este, por ejemplo, que tenemos aquí delante, ¿es también un pedido? Sí, este es un coche que va para Francia, un vehículo nuevo que tiene las opciones de Francia, que nos obligan a que tengan una normativa un poquitín diferente a la española. ¿A que destaca mucho el color rojo Ferrari? Sí, es un rojo Ferrari muy bonito y al estar recién pintado pues queda muy, muy bonito, muy, muy llamativo. Este es, por ejemplo, dos plazas que te pones para alquilar en el circuito de Navarra. ¿Y cómo es esa sensación cuando uno va en un coche de carreras? La verdad es que yo me he acostumbrado ya, pero si me remonto años atrás, pues la verdad es que es una sensación muy, muy fuerte, ¿no? Porque recientemente, por ejemplo, hace cosa de un mes, se montó el doblador de las escenas de acción de las películas de A Todo Gas y se bajó el hombre alucinado. Dice que era el coche que más rápido se había montado de su vida. ¿Y cómo comenzaste en esto? Fue todo un poco por... Yo diría que fue por casualidad, ¿no? Porque yo fui a comprarme un coche pues hace ya bastantes años y no podía comprarlo, lógicamente valía muchísimo dinero y no podía, si no puedo, pues me lo fabrico. Y claro, gané, ganaba cosas, ganaba muchos campeonatos, gané el campeonato vasco, gané el campeonato navarro y a raíz de eso pues hubo gente que se interesó por mis modelos de coches. Hemos visto que algunos de estos coches van hacia Francia, ¿a qué otras zonas habéis enviado? Alemania, Francia, Italia. España y Portugal, por supuesto, y estamos ahora intentando otros países del este, como Rumanía y demás, ¿no? Hay varios países ahí, estamos ahora en negociaciones. También estamos vendiendo coches en bastantes coches, en Emiratos Árabes Unidos, en Dubái y en Abu Dhabi, y también también tenemos algún coche en Chile y en Estados Unidos. Bueno, Juan Carlos, ¿podemos ver un poco cómo es esa prueba? Sí, os enseño cómo hacemos aquí la prueba de la potencia en... Me imagino que hará un poquito de ruido, ¿no? Sí, mejor que os pongáis cascos porque sí que hay bastante, bastante ruido. Venga, pues vamos a darle. Para ver la potencia. Bueno, pues nada, ¿dónde vamos a poder ver rodar este coche? Este irá para Estados Unidos, para Nueva York concretamente. Dentro de 20 días o un mes está allí. Bueno, pues nada, a seguir trabajando y disfrutando, ¿no? Porque aquí juntas pasión y trabajo. Eso es, sí. Y que dure la pasión, porque si no, mal. Gracias. Gracias a vosotros.